profesión soy licenciada en anglística y germanística, pero así como suele ser en Alemania, cuando uno estudia algo así que parece tan vago, puede dedicarse a una serie de actividades. Con la filología del alemán, por ejemplo, uno puede trabajar en radio, en video, en televisión, en cualquier tipo de actividad cultural, pero también en la pedagogía. Y eso es lo que he escogido yo. He trabajado una gran parte de mi vida dentro del campo educativo. He trabajado en muchos colegios y escuelas en varios países, en Alemania, en Chile, en Brasil y también en Bolivia. Y desde luego he tenido mucho contacto con la niñez y la juventud. Y desde esa perspectiva yo entiendo muy bien, yo sé lo que ellos necesitan, lo que requieren para crecer, no solamente en términos de instrucción, sino también en términos de personalidad. Y creo que en Bolivia hace falta la literatura infantil y la literatura juvenil, porque se necesita crecer en ese campo. Ella es Gladys Dávalos Arce, quien nació en la ciudad de Oruro, en Bolivia, el 27 de abril de 1950 y falleció en la ciudad de La Paz en el año 2012. Tuvimos la oportunidad de rescatar su palabra en entrevista realizada el 7 de noviembre del año 2004. Para entonces, ya ella había publicado hasta 7 libros, dos de ellos novelas, que son Ururi o Los sin chapa, de 1998, y Los pozos del lobo, impreso en 1995. Otro género en el que incursionó es el cuento, con los libros La muela del diablo, de 1989, y la serie de tres volúmenes con los nombres de El paraíso de los Calapaco, Katari y Suri, y El rincón del tigre azul, del año 2003. En el género de la sátira, dio a luz su libro titulado Corazones de arroz, en 1989. Y finalmente están sus libros de poesía, con dos títulos que son El hado de chocolate, de 1990, y Piel de bruma, de 1996. Del primero de ellos, la propia Gladys Dávalos nos leyó. Helado de chocolate. Nos alistamos con gran gritería para ir todos a la heladería. Nos lavamos las manitos, nos cambiamos calzoncitos, nos peinan rulitos a mí y a mis hermanitos. No me gusta el helado de limón, pero el corazón fuerte me late cuando me ofrecen uno de chocolate en un enorme cucuruchón. Gladys Dávalos Arce radicó en la ciudad de La Paz y aquí trabajó junto a su esposo, el prestigioso Iván Guzmán de Rojas, en el proyecto lingüístico denominado Atamiri. Destacó además como miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua. Como escritora que era, nos hizo la siguiente reflexión sobre el rol de la literatura en una comunidad como la boliviana, afirmando: en cuanto a la nuestra, entiendo yo la literatura como el reflejo de la acción de la sociedad, y creo que los escritores tenemos la obligación de grabar, de reflejar eso en nuestra literatura. Y la importancia en ese caso radicaría en el después, en el más tarde. Es decir, alguna literatura que ha sido escrita hace 30 años tiene una importancia hoy en día muy grande, no solo en términos literarios, sino también históricos. Y eso es lo que también pienso que va a ocurrir con la literatura actual, que va a tener una importancia, una relevancia grande de aquí a unos 30 años o 40 años, cuando algunas personas que en este momento son niños van a querer ver o saber qué es lo que pasó en esta época, porque como digo, la literatura es el reflejo de lo que sucede en la sociedad. Finalmente, pasemos a escuchar
otro poema que la propia Gladys Dávalos se encarga de presentarlo. Caricatura a la mujer casada. Voy a borrarme la cara para dibujarme una caricatura, un garabato moldeable de cadena suave. Voy a borrarme la cara disolviendo cicatrices de hierro, esfumando rasgos de hondura de precipicio, aniquilando ese rostro de roble y esas profundidades de tronco. Voy a borrarme la cara para pintar con colores de payaso líneas que no existen, contornos que no son, cuadrados eternos y círculos sin fin. Voy a borrarme la cara para no verme a mí misma siendo yo, destruyendo ángulos, cuencas, órbitas que tanto pesan. Delinearé en cambio un garabato sórdido, nauseabundo, hipócrita, glauco, que aparecerá como grotesca caricatura grossiana. Castraré mis negras trenzas, transmutando mi cabello a verde y mi nombre a otro que no es, siendo yo.